Esta noche vamos a testear el nuevo triplete APO de 122 mm de SV Boni, el Leviatán de SV Boni. El SV550-122mm es el mayor telescopio de la marca SV Boni. Se trata de un triplete ED de 122mm de apertura y 854mm de distancia focal F7, que incorpora un elemento de fluorita sintética FPL51. El telescopio viene de serie en una bolsa de transporte a medida. Incorpora enfocador de doble velocidad y rotador de campo integrado. La SV550 es la gama más alta de SV Boni en telescopios para astrofotografía, gama en la que también puedes encontrar la versión de 80 mm que ya hemos testeado en este canal. Mientras termina anochecer, déjame que te hable un poco de este telescopio. Se trata del telescopio más grande que tiene la marca SV Boni, concretamente el 122 mm triplete APO. Aunque más bien podríamos definirlo como un semi-APO, ya que de las tres lentes que tiene de este triplete, solamente una de ellas, la intermedia, está confeccionada con fluorita sintética FPL51, es decir, el tipo de fluorita sintética de menos calidad que podemos encontrar normalmente en el mercado. Sin embargo, el esquema óptico de este telescopio es exactamente el mismo de su hermano pequeño, el triplete APO de 80 mm que ya hemos testeado en este canal con excelentes resultados. Así que solamente queda ver si este telescopio, con sus 122 mm de apertura y sus 854 mm de distancia focal, lo que le confiere una relación de luminosidad de F7, nos da unos resultados similares. Como te he dicho, triplete APO de 122 mm o semi-APO. Lo que está claro es que SV Boni con este telescopio ha querido primar sobre todo el tamaño y las prestaciones de un telescopio de esta envergadura frente a la calidad óptica. Y esto también se refleja en el precio, ya que hablamos de un telescopio que cuesta en oferta en torno a los $1,500 y el precio oficial sin oferta ronda los $1,700, muy por debajo de los precios que tienen otros telescopios de similar envergadura y mejor calidad óptica, que suelen tener un precio que va de $2,000 a $3,000. Así que ya está todo montado, solamente nos queda esperar que caiga la noche y empezar a apuntarlo al cielo para ver cómo rinde este Leviatán de SV Boni. Bueno, pues ya tenemos a tiro la polar, así que voy a empezar con la alineación polar. Como puedes ver, el equipo lo tengo montado sobre la ZWO AM5 y le he colocado la barra y una pequeña pesa de 1 kilo. ZWO recomienda contrapesar el equipo cuando este pesa más de 13 kilos, es decir, cuando colocamos más de 13 kilos sobre la montura. Sin embargo, este telescopio pesa solamente 6 kilos y medio, lo que lo hace un telescopio perfectamente apto, a pesar de sus dimensiones, para poderlo utilizar con monturas modestas. ¿Y por qué le he colocado la barra y este pequeño contrapeso? Bueno, pues porque, como puedes ver, el equipo que estoy utilizando es muy ligero, estoy utilizando el trípode de carbono y no me termino de fiar de que en algunos de los go-tos pueda desplazar el equipo y llegarlo a volcar, simplemente por eso, pero como te digo, este 122 mm pesa solamente 6 kilos y medio, con lo cual podemos utilizarlo con monturas bastante pequeñas. Pues alineación polar terminada. La verdad es que añadiendo el láser este aquí en paralelo, el tiempo de la alineación polar se reduce drásticamente. Un buen consejo es utilizar un láser de este tipo con estas monturas que no tienen buscador polar. Y bien, ¿cuál es nuestro objetivo para esta sesión? Pues es un objeto bastante especial para mí. Nada menos que el quinteto de Stefan. El quinteto de Stefan es un quinteto de galaxias descubierto por Edward Stefan y son 5 galaxias que se encuentran en interacción, 5 galaxias en colisión, y que a día de hoy se están estudiando activamente por el telescopio espacial James Webb porque pueden darnos mucha información sobre cómo evolucionan las colisiones de galaxias. ¿Y por qué es un objeto especial para mí? Bueno, pues porque el quinteto de Stefan realmente es un objeto muy, muy pequeño. Necesitamos distancias focales muy largas para poder acceder a él con un determinado nivel de detalle.
Además, es un objeto que intenté fotografiar desde Calar Alto colocando esta misma cámara en el telescopio de 1,23 metros de allí. Realmente el resultado no fue todo lo bueno que yo esperaba por el increíble sobremuestreo que me daba ese telescopio con esta cámara. Así que me quedé con las ganas de conseguir una buena fotografía y hasta el momento no he tenido una distancia focal suficiente que me permita acercarme a este objeto. Aún así, la distancia focal de este telescopio tampoco es suficiente. Estoy utilizando en este caso el reductor 0,8 por propio de este telescopio, así que nos quedamos en una distancia focal de unos 680 milímetros, con lo cual el quinteto de Stefan se va a seguir viendo pequeñito. Pero muy cerca de este quinteto de galaxias se encuentra también la galaxia C30, una galaxia mucho más grande, y podemos conseguir un encuadre bastante interesante incluyendo todos estos elementos dentro de la fotografía. Así que vamos a dirigir el equipo hacia el quinteto de Stefan. Bueno, pues por aquí tenemos la primera captura, la primera luz del telescopio, el quinteto de Stefan con esta galaxia C30 que se encuentra justo al lado. 5 minutos de exposición y tengo que decir que es un encuadre precioso. Vamos a acercarnos un poquito. Fíjate el detalle que tiene esta galaxia, qué bonita, cómo se ven los brazos espirales con el resto de galaxias que tiene a su alrededor y aquí tenemos el quinteto de Stefan, que se ve muy muy pequeñito, pero se ven perfectamente las galaxias en interacción junto a otras galaxias que hay a su alrededor. Y bien, vamos a revisar en cuanto a óptica el telescopio. En principio, bueno, pues me da la impresión de apreciar algo de aberración cromática, algo de cromatismo. Veo como un pequeño halo azulado alrededor de las estrellas más brillantes. Algo que, como digo, en principio podría ser normal, teniendo en cuenta que no hablamos de un telescopio 100% apocromático, sino que podríamos denominarlo más como un semi-apocromático. Vamos a ver las esquinas. Bueno, la esquina esta está bastante correcta. Vamos a ver esta de aquí. Las estrellas se muestran un poquito elongadas en esta esquina de aquí. Vamos a ver esta de aquí. Aquí parece que el problema es algo mayor. Sin embargo, no parece demasiado preocupante. Y bueno, pues en general las estrellas se muestran más o menos correctas por lo que yo veo. Ese pequeño halo de aberración cromática que, como digo, es más o menos normal teniendo en cuenta la óptica de este telescopio. Parece que este telescopio tiene mucha envergadura, pero no llega a la precisión óptica de su hermano pequeño, del 80 milímetros. Pero aún así creo que está muy bien y es fácilmente corregible durante el procesado. Verdaderamente estamos ante un encuadre, como digo, precioso. Así que voy a lanzar una secuencia de fotografías y vamos a ver cuántas podemos realizar, porque esta noche amenazan nubes. De momento tenemos un cielo 100% despejado. Vamos a ver si respeta. Bueno, pues seguimos con la sesión de astrofotografía. Hace un momentito que se ha producido el cambio de meridiano sin ningún contratiempo, todo perfectamente. Y aquí seguimos capturando imágenes. De momento seguimos teniendo cielo totalmente despejado, bastante humedad, está todo mojado, pero un cielo despejado estupendo. Así que continuamos. Y esto es de momento lo que está saliendo. Fíjate qué nivel de definición que está saliendo en esta galaxia en C30. Por aquí tenemos el quinteto de Stefan, que se ve perfectamente cómo están estas galaxias en interacción, a pesar de que, como ves, aparecen muy pequeñitas en el encuadre.
pero por aquí tenemos otras galaxias. Realmente es un campo muy, muy bonito, repleto de galaxias por todos lados. Es que verdaderamente hay galaxias por todo el encuadre. Así que vamos a continuar con la sesión de astrofotografía. Vamos a ver si el cielo sigue respetando la sesión y vamos a capturar el mayor número de imágenes posible. Bueno, pues finalmente han sido 40 capturas de 5 minutos cada una y, como puedes ver, la noche continúa totalmente despejada, así que las nubes han respetado hasta el final. Creo que 40 capturas son más que suficientes para conseguir una fotografía muy interesante de esta sesión, de este encuadre con la galaxia C30 y el quinteto de Stefan, junto a un campo repleto de galaxias. Así que dicho esto, doy por terminada la sesión. Yo voy a hacer todavía unas capturas de calibración, pero a ti te dejo con el resultado final.